Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Gina, et toi, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Harold. Enchanté. You know French? Muy buenos días, mi linda y hermosa gente. Bueno, hoy estoy muy afortunado, conocí una nueva amiga aquí en un avión que vamos para la ciudad de Miami. Hoy, pues, el día está espectacular, la mañana increíble. It's a gorgeous morning. And I'm a lucky person because I just met a new friend. And most important, she's an artist, she's a dancer, and she's gonna show us at the end of the video a professional dance. So once we get out of the airplane, she's gonna show me how to dance and she's gonna show us some moves, right? Yes, absolutely. Yo me llamo Jenna, yo soy una bailarina y también escribo libros para niños. Y es un placer. Sí, le estaba comentando a ella que we needed to start recording the video here in the airplane because my layover is only 45 minutes in Miami, so I don't want to miss my flight, but she's a nice person that I wanted to include in my adventures of YouTube. So yeah, thank you so much for your time, and you know, I think it's fantastic. Welcome, thank you, and get ready to dance. Are you tired? ¿Estás cansada ahorita del vuelo? Hoy sí, muy cansada porque no dormí mucho, entonces pasé casi las dos horas y media durmiendo para descansar para el próximo evento, poder estar con tu amiga y energía. Okay. Para firmar los libros. Oh, muy bien. Y cuéntame un poquito, en Miami, ¿vas a estar haciendo alguna presentación de baile o cómo? No, por la primera vez me están invitando para mi libro que se llama Hechizos y el poder del tambor. Ok. Es un libro para niños escrito en francés. Oh, muy bien. Creo mi idioma en inglés. Oh. Entonces, pues, y también vamos a tener un poquito de baile, pero más bien es firmar libros para niños y conocer a la gente, la comunidad de dinero. Okay. Okay, muy bien. Entonces, para pasarlo chéverísimo. Oh, chéverísimo. Hey, cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo tienes escribiendo libros para niños? Bueno, empecé con 2018. Pensé que no estaba en la altura de escribir libros, pero mis estudiantes me aconsejaron porque me encanta decirles historia en la clase, en el salón de clase. Entonces siempre me dijeron, mira maestra, tiene que tener coraje, siempre usted nos dice, sí. Tenemos que ir y seguir nuestros sueños, entonces ahora es su tiempo. Entonces, en 2018 empecé a escribir mi primer libro, que se trató de la sirenita, la ballena, que fue en español, inglés, francés y creo. Oh, wow. Sí, a veces como que el valor para hacer las cosas es difícil. Es muy difícil y eso le pasa a cualquier persona. Yo creo que no solo a ti, ¿no? Todas las personas tienen ese miedo de arriesgar, de tomar. To take a chance. Yes, exactly. So I really would like to encourage everybody, if you have a dream, go for it. Okay. You know, we have one life to live, living to the full potential. Okay. Don't be scared. Right. Sí, hay que tener desarrollar ese potencial, no tener miedo, y pues no solo lo intentes, hay que lograrlo. Y cuéntame, ¿en Miami vas a estar cuántos días ahí en Miami? Nada más un día y espero aprovechar lo máximo de ese día porque ya va a estar en el mar y ese tiempo, bueno, sí. En el mar, tener el sol, ambiente, hay que sacar esos bikinis ahí. Va preparada con su traje de baño para todo eso. Vamos a ver, no sé cómo me dejó la nieve. o si no, pues ahí hay tienda para conseguir su traje de baño y todo eso y ponerse Miami stylish, you know. Miami stylish, yeah.
Sí. Hay que empezar. Hay que empezar, ¿no? Bueno, sí, entonces, has estado enseñando también aquí como profesora en Sí, Minneapolis. sí, sí, sí. Yo soy maestra de baile. Tengo mi propia compañía que se llama Mafutari. Y enseñamos baile típico tradicional de Okay. Haití. Cuentos, tambores, historias, de todo para. Y también tienen como comida tradicional Oh, de Haití. sí. Okay. Ay, es que ¿Cuál? hablas de Haití, hay que hablar de la comida Hay que hablar de también. la comida también, sí, porque siempre que yo estoy en un lugar, me gusta explorarlo, pero también quiero saber de comida porque me da hambre, tú sabes, y pues probar comida diferente, de otra cultura, pues es importante. Eso mismo, y te voy a enseñar algo en creol, mi idioma, y para cuando se vea la gente, por Sí. ejemplo, dice sac passé. Sac passé. That means, what's up? No, sac passé. Hey, mi gente, sac passé significa qué pasa. Y la respuesta es napule. Napulé, what does Ajá, that mean? I'm on fire, I'm burning, Oh, I'm super great. napulé. Napuxé. Sapase, Sac passé. napule. Nambulé. Está bien eso. Bueno, tenemos planeado para el futuro reunirnos en Minneapolis para visitar tu local de baile y todo eso. Y ella nos puede enseñar a bailar. Yo le comenté a ella que soy un bailarín terrible, pero sí me atrevo a bailar, pero obviamente Mira, tú que... que bailas No, no, no. Yo te enseñé un video en Miami, no en Miami, en Madrid, quiero decir, pero estaba terrible, ¿no? pero tienes ritmo, No, realmente no, tienes no. ritmo. Gracias, Nada gracias. más es que uno mueve la cadera un poquito más. Solo, entonces sí, creo que estoy fuera de ritmo, pero sí, es divertido y pues la verdad que he disfrutado conversar contigo desde Yo la también. mañana y creo que, ¿qué piensas tú? ¿Que soy difícil para ser amigo o...? No, pienso que necesitamos gente como tú porque te presentaste y enseñaste la confianza y a mí me dio mucho placer conversar, charlar contigo y a la verdad lo pasé chévere. De muy buena manera, muy positiva. Muchas gracias. Gracias Y por el link, sí, me gustó todo. sí, también déjame comentarte que me gustó mucho tu look, ¿me entiendes? Y el sombrero, la chaqueta está espectacular. Y pareces un artista, se nota, así que sabes Gracias. hacer algo como baile, pero o un tipo de como pintor, algo así. Entonces me llamaste mucho la atención, ¿me entiendes? Además que te mira una persona muy amable, muy amigable, pues Gracias. la verdad que el viaje se me ha hecho corto. Y pues lo he disfrutado mucho y pues muchas gracias por eso. Y también espero poder reunirnos en Minneapolis, hacemos un tour ahí y pues enseñamos tu compañía de baile y todo eso. ¿Qué te parece? Chévere, Chévere. vamos a hacerlo. No, sería lindo. Sí, sería lindo. Pues sí, vamos a traer, voy a intentar traer también otros amigos para que te conozcan y todo eso. Y por casualidad, ¿tú tienes alguna red social donde la gente te puede ver lo que hace? Sí, pueden ver en mi grupo Afutai, Afutai, Haitian Dance Music and Arts Company, con Okay. mi nombre, Chenan Saint Just. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer, me lo puede mandar esa información y yo la pongo en el enlace, ¿ok? Para que la gente te siga en mi video ahí. Y listo, ¿ok? Entonces, hay que ir a checar su información porque ella tiene mucho talento. Y al final del video, pues, ahorita que nos vayamos del avión, ella va a bailar un poquito a ver qué tal. Espectacular. Espectacular. Muy bien, entonces, ¿qué tal si disfrutamos del resto del vuelo, descansamos un poquito y hacemos la presentación saliendo del avión? Así que vamos a ver vamos a pasar el video, pero ustedes van a seguir viendo este video. Y les mostramos una vista de aquí afuera. Bueno, ya salimos del avión. Coméntame un poquito cuál es el baile que lo vas a hacer ahorita. Bueno, vamos a hacer un baile que yo creí una coreografía que se llama TikTok. No, Tic-tac. no el TikTok, pero un TikTok Okay. que demuestra un poquito de la tradición haitiana, especialmente el carnaval. Okay, bueno, hemos viajado por 3 horas y finalmente vamos a ver ese baile de mi amiga Dajan. Jenan, Jenan, Jenan. Jenan. Okay, de mi amiga Jenan.
Correcto. Ok, yes. Perfecto. Entonces vamos a verlo. Por lo menos unos 20 segundos de la presentación. Sí, okay. Sí. Para que ustedes lo disfruten conmigo también. Vamos a ver. Ahí se está preparando. Vamos a ver el espectáculo de David. Primer. Wow, that was incredible. Thank you so much for sharing with me today. I really had a great time. Please practice at home. I hope you enjoy it. Have a good time learning a little bit about him. Bueno, I promise you, te prometo que voy a practicar y pues la próxima vez sí. Que nos reunamos ahí, hacemos pues juntos. Lo hacemos juntos, ¿ok? Ahorita mi vuelo se va en 45 minutos, por eso es que yo no intenté hacerlo, porque no quiero perder mi vuelo. Thank sí. you so much. Thank you. Yeah, thank you. Have a good flight yeah. as well. Yeah, thank you. Enjoy Miami. Oh, ella se queda en Miami, yo sigo viajando. Chao.